Señor, abre mis labios. Cristo, el Señor que nos prometió el Espíritu Santo, venid, adorémosle, aleluya. Tengo piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Presente la esperanza.
poderosa, al Padre y al Espíritu alabamos, como espigas que doblan la cabeza, los hijos de la Iglesia te adoramos. Amén. Cantemos danzando, Jerusalén, ciudad de Dios. Todas mis fuentes están en ti, aleluya. Me has cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. El pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios, portaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles, filisteos, hirios y etíopes. Yeah.
Señor es grande en Sion. Encumbrado sobre todos los pueblos, aleluya. El Señor reina siempre en las naciones, sentado sobre querubines, así de la tierra. El Señor es grande en Sion. Cristo está en vosotros, aunque vuestro cuerpo haya muerto por causa del pecado, el Espíritu tiene vida por la justificación. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habite en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por obra de su Espíritu, que habita en vosotros. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Y diced los maestros de todas las naciones. Bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, en la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ahora realizada hacia la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Bendigamos a Cristo el Señor, por quien tenemos acceso al Padre en el Espíritu Santo, y supliquémosle diciendo, escúchanos, Señor Jesús. Escúchanos, Señor Jesús. Envíanos tu Espíritu, el huésped deseado de las almas, y haz que nunca lo contristemos. Escúchanos, Señor Jesús. Tú que resucitaste de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios, intercede siempre por nosotros ante el Padre. Escúchanos, Señor Jesús. Haz que el Espíritu nos mantenga unidos a ti, para que ni la tribulación, ni la persecución, ni los peligros nos separen nunca de tu amor. Escúchanos, Señor Jesús. Enséñanos a amarnos mutuamente, como tú nos amaste, para gloria de Dios. Escúchanos, Señor. Llenos de fe, invoquemos juntos al Padre repitiendo la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro,
que hiciste resplandecer a San Norberto, obispo de tu iglesia, como un fiel servidor de tu pueblo por su celo pastoral y su espíritu de oración. Concédenos, por sus plegarias, que el rebaño de tus fieles encuentre siempre pastos abundantes de doctrina y pastores según tu corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que diste el Espíritu Santo a los apóstoles cuando oraban juntamente con María, la Madre de Jesús, concédenos, por intercesión de ella, servirte con toda fidelidad y difundir con la palabra y el ejemplo la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Jesús, resucitado y glorificado a la derecha del Padre, intercede por nosotros y permanezca con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Como todos los días a esta hora, el Venerable Cabildo, así como los padres capellanes que servimos aquí en el santuario, ofrecemos a Dios el santo sacrificio. Por las intenciones de nuestros bienhechores vivos y difuntos del Cabildo y la Basílica. El día de hoy, de manera muy especial, ofrecemos este santo sacrificio por el señor Cardenal, su eminencia, don Norberto Rivera, quien fue arzobispo primado de México, ahora obispo, arzobispo emérito, en el día de su onomástico y su cumpleaños. Le enviamos un afectuoso y cariñoso saludo a quien fue nuestro pastor por tantos años en esta arquidiócesis. También, de manera muy especial, queremos hoy felicitar al Padre Pedro por sus 43 años de vida sacerdotal. Muchas felicidades, Pedrito. Su señoría, el señor canónigo, el día de ayer tuvo unos asuntos familiares, un familiar que está delicado. Pedimos por él que tenga ya la salud, que Dios nuestro Señor lo bendiga. También, de igual manera, hoy encomendamos a Dios a un gran defensor de la vida, su eminencia el cardenal Emilio Sgrecha, quien por muchos, muchos años defendió la vida humana, fundó los institutos y las facultades de bioética a lo largo de todo el mundo y fue llamado por Dios a su presencia. Que esa labor que realizó, colocando los fundamentos científicos, médicos, así como toda la teología moral para la defensa de la vida, siempre la conservemos y ante todo, inspirados en este magisterio tan grande de San Juan Pablo II, sigamos defendiendo y especialmente en nuestra patria y en nuestra ciudad la vida humana en todas sus etapas. Hermanos, ingresemos en el misterio santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros.
Oremos. Dios nuestro, que hiciste al obispo San Norberto un admirable servidor de tu Iglesia por su oración y celo pastoral, concede que por su intercesión el rebaño de fieles halle siempre pastores según tu corazón y alimento para la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó que le quitaran las cadenas, convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, y llevando consigo a Pablo, lo hizo comparecer ante ellos. Como Pablo sabía que una parte del Sanedrín era de saduceos y otra de fariseos, exclamó: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos que ocasionó la división de la asamblea, porque los saduceos niegan la otra vida, sea de ángeles o de espíritus resucitados, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Estalló luego una terrible gritería y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y declararon enérgicamente: nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel? El alboroto llegó a tal grado que el comandante, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó traer a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. En la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma. Palabra de Dios. Que su
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, en el Evangelio de hoy hemos escuchado la parte final de lo que se llama la oración sacerdotal de Jesús. Es Jesús que mira el futuro y manifiesta su gran deseo de unidad entre todos, sus discípulos, aquellos que crean en sus palabras. Y, por otro lado, garantiza la permanencia del amor que unifica, una acción que es obra de lo alto. Es Jesús que ha prometido al Consolador, al Espíritu Santo, que empezará a transformar realidades, y dentro de esas realidades, los corazones, las voluntades de tantos discípulos y discípulas del Señor para guardar esta unidad. Y aquí, hermanos, tenemos que decir algo muy importante. Lo que Jesús propone no significa una uniformidad, es decir, que todos piensen igual. Y si no piensas como yo, te descalifico, te pongo nombres ofensivos, te insulto, ¿no? Jesús propone el permanecer en el amor, en ese amor profundo que Él nos enseñó que proviene de Dios, para ahí, a pesar de todas las tensiones y de todos los conflictos, en esa diversidad, vivir bajo la acción unificadora de Dios. Sabemos, hermanos,
que esta es la vida profunda de la Trinidad Santa, que es el modelo por excelencia de la vida comunitaria, de la vida que en la profundidad de la misión de Jesús nos lleva, nos otorga, somos capaces de comprender, de optar y de decidir, y se llama vida eterna. Nosotros hemos tenido acceso a esta vida eterna a través de nuestro bautismo. Y a lo largo de la vida, a veces quizás olvidamos este fuerte compromiso. Vida eterna a semejanza de esa vida profunda de la Trinidad. Sin embargo, en nuestra acción de libertad y de voluntad, ¿cuántas veces hemos ocasionado las grandes divisiones? Y podríamos hablar de divisiones en las religiones, como también las grandes divisiones y cismas dentro de la misma Iglesia fundada por Jesús, que son realidad de esta libertad y de esta conciencia que a veces se olvida de la profundidad del significado que es: deja que Dios actúe en ti. Deja que Dios, en su acción santificadora y de unificación, dé solución a esas tensiones y conflictos. No es fácil. Y Jesús lo ha expresado en esta oración que hemos escuchado hoy en el Santo Evangelio. El Padre me los ha entregado. Y cuánto quiero que ustedes también, como aquellos que crean en ustedes, contemplen mi gloria, aquello que ha y proviene desde antes de la creación del mundo. Esta es la petición de Jesús, que estemos y permanezcamos en Él. En la primera lectura hemos escuchado la vivencia, la experiencia de quien es apóstol de Jesús, San Pablo. Y la manera difícil, y podríamos decir cruel a veces, de tener que dar un testimonio. No fue fácil para él presentarse ante el Sanedrín y dar ese testimonio. Y todavía le pide Jesús: darás este mismo testimonio en Roma. A lo largo de la historia de la Iglesia de Jesús, de esta comunidad de discípulos y discípulas del Señor, se ha continuado este mandato, guardado especialmente por los apóstoles y por sus sucesores, es decir, los obispos. Y hoy celebramos a uno de ellos, San Norberto, quien precisamente hacia el siglo XII se ocupó de hacer vivo el Evangelio de hoy, de verdaderamente dar testimonio de comunión en comunidades de lo que era Sajonia, la actual Alemania, y lugares vecinos, para tener esta vivencia en torno a Cristo el Señor. No fue fácil para él, pero siempre estuvo al frente de esta comunidad y es reconocido como un gran impulsor de todo lo que fue la Reforma Gregoriana, que es poner muy claro por dónde la Iglesia va marcando el rumbo. Hermanos,
De igual manera, y en esta mañana, podríamos pensar qué sintió Fray Juan de Zumárraga al llegar aquí a estas tierras en el siglo XVI y ver la confrontación fuerte, cruda, terrible, de dos culturas, de dos pueblos que se desgarraban, que se desangraban, que se querían eliminar uno y al otro. ¿Qué sintió Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de esta diócesis de México, cuando verdaderamente vio en la intervención divina a través de su madre, Santa María de Guadalupe, la fuerza de la unidad? Y ahí, hermanos, nace este gran país y nace este gran continente. Guadalupe es sinónimo de unidad, de comunión, de comunalidad. Es decir, la vivencia profunda de la vida trinitaria que fue ensamblando aquello que se pensaba perdido. Son los textos de Fray Juan de Zumárraga al emperador, al rey de España. Si Dios no hace algo, esto está perdido. Y Dios actuó. Por tanto, hermanos, en estos tiempos actuales, que también vemos la crisis, la realidad profunda de varias culturas que parece que hacen guerra, que levantan muros, que se excluyen. Aquí también tenemos que voltear nuestra mirada y nuestra fe a estos textos que hoy hemos proclamado. Es Dios quien continuará enviándonos al Espíritu Santo para unificarnos. Y unificarnos personalmente, porque a veces son las guerras y los muros que nosotros construimos en nuestra vida, o en nuestras familias, o en nuestros vecinos, o en nuestros pueblos. Y ahí, dejar que estas palabras de Jesús sean realidad, sea el cumplimiento de esta petición de Jesús, esta dicha de que estemos con Él y Él con nosotros. Y qué mejor lugar de reflexionar esto ante este cenáculo nuevo de América, que es el Tepeyac, que custodia la imagen bendita de la Madre de Dios, que proclama la acción profunda salvífica de Dios al inicio de nuestra nación y de nuestro continente. Quedémonos con las mismísimas palabras de ella: que nada nos apure, que nada nos llene de miedo. Ella está con nosotros. Ella es la causa de nuestra alegría. Y así tenemos que proclamarla a todos. Por encima de leyes o de reglamentos que quisieran imponer a la Iglesia o a las asociaciones religiosas. Tener la misma valentía de San Pablo para enfrentarnos y decir: esto ha venido de Dios y lo tenemos que proclamar. Que así sea.
Oremos confiados al Señor que ha subido a la diestra de su Padre y digámosle y pidámosle por las necesidades de la humanidad. A cada petición respondemos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que reciba con abundancia los dones del Espíritu Santo y sea revestida con su fuerza. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos los pueblos, para que el reino de aquel que ha subido al cielo entre aclamaciones se extienda a los que desconocen todavía el Evangelio. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que sufren persecución a causa del nombre de Cristo, para que sepan responder a sus perseguidores con la sabiduría del Espíritu Santo. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que celebramos esta Eucaristía, para que el Espíritu Santo se haga prudente como las serpientes y sencillos como las palomas. Oremos. Padre, escúchanos. Unámonos también al cumpleaños y onomástico de su eminencia, el señor Cardenal Norberto Rivera Carrera. Oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y envíanos tu auxilio. Haz que el Espíritu Santo cumpla los deseos de nuestro corazón, a fin de que podamos alegrarnos al experimentar lo que has escuchado, lo que hemos escuchado desde tu santo cielo. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Oh.
oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que te presentamos en tu altar, en esta festividad de San Norberto, obispo, para que nos alcance tu perdón y den gloria a tu nombre por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Norberto, obispo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y santos, proclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haz esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Gracias.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos. Recordamos y agradecemos a nuestro Obispo Norberto, quien hoy es Arzobispo emérito de esta arquidiócesis, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Norberto y el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. En Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Alimentados por estos sagrados misterios, Señor, te suplicamos humildemente que, a ejemplo de San Norberto Obispo, nos esforcemos en profesar lo que él creyó y poner en práctica lo que enseñó, por Jesucristo nuestro Señor.
Hermanos, hermanas, como todos los jueves, concluimos nuestra Eucaristía llevando en procesión a Jesús sacramentado hasta su capilla. Todos aquellos que lo puedan hacer al paso del Santísimo pueden arrodillarse. Angelin qua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quen in mundi precium, fructus ventris generosi, rex se fudit gentium. Nobis datus, nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso per vis semine, su in moras incollatus, minu clausit ordi. Supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata legie plene, civis in legalibus, cibum turbe tuo tene, sedat suis manibus. Verbum caro panem venum, verbo carnem et fici, fitque sanguis Christi meum, et incensus de fici, ad firmandum cor sincero, sola fide suffi. Ven a mí, dulce pan de la vida, ven consuela mi amargo dolor. Soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. Ven a mí, dulce pan de la vida. Soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti. Angélico pan de los cielos, a las almas que pan de tiempos, ven al hombre que gime en la vida, la amargura de tanto dolor. Ven a mí, pan de la vida, ven consuela mi amargo dolor. Lejos, lejos de ti, mi Señor, sacramento adorable y divino, verbo santo, delicia de Dios, para hallar la salud y la vida, levantamos a ti nuestra voz. Ven a mí, dulce
pan de la vida, ven consuela mi amargo dolor. Soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti. Dios mío, Dios mío, acércate a mí, paloma sedienta que vuela hacia ti, paloma sedienta que paloma sedienta.